La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones Bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 8 de noviembre. La semilla de hoy la leemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31 y versículo 3. El Señor se manifestó diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Un billete de 20 euros. Un cristiano mostró un billete de 20 euros a su auditorio y preguntó: ¿Quién quiere este billete? Varias manos se levantaron. El conferenciante arrugó el billete y volvió a hacer la misma pregunta. Obtuvo la misma respuesta. Entonces lo echó al suelo, lo pisoteó, lo ensució e hizo la misma pregunta por tercera vez. ¿Quién quiere este billete de 20 euros? Se produjo la misma reacción. He constatado, dijo él, que el estado de este billete les importa poco. Aunque esté arrugado, sucio y pisoteado, ustedes lo siguen queriendo. Y tienen razón, pues su valor no ha cambiado. A lo largo de nuestra existencia, en situaciones en las que no tomamos las mejores decisiones, quizá fuimos ensuciados, arrugados, pisoteados, nos amargamos. Sin embargo, Dios, nuestro Creador, nos ama tal como somos. Cada uno de nosotros tiene valor para Él. No el valor de un billete de 20 euros, sino un valor tan grande que Dios dio a Jesús, su Hijo unigénito, por cada uno de nosotros, para salvarnos. Dios no lo escatimó, cargó sobre Él el juicio que merecían nuestros pecados. Jesús aceptó este sufrimiento y la muerte en la cruz para borrarlos. Se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Por todos, por usted que quizá no se atreve a acercarse a Él mientras se siente culpable o en una situación que la Biblia condena. Siga el ejemplo del hombre que suplicó al Señor: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y también de la apreciación de Jesús, quien dijo: Este descendió a su casa justificado. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 13 y 14. Esta fue la Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.